puertas. En Levíticos 20:10 dice que el adúltero debe morir. ¿Qué piensa usted? Espiritualmente se muere una persona que le va a traicionar a su amigo acostándose con la esposa ajena. Mire, está muerto espiritualmente. Esa es una mancha que se lleva en el alma. Tendrá que arrepentirse como se arrepintió Pedro después que negó a Jesucristo 3 veces. La Biblia dice, amados hermanos, que lloró. Lloró amargamente. Le aconsejo en el nombre del Señor que déjese de estarle metiendo el ojo a mujer ajena. Lo ajeno, su dueño. En el nombre de Jesucristo, es un pecado difícil de borrar de la mente. No lo haga por el bien suyo, por el bien de su familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.